Buenas tardes, seguimos transmitiendo desde Valle de Guadalupe en Jalisco, en el establecimiento TIF 552 en Paques de San Juan, C.V. Se han integrado aquí a la mesa el personal veterinario del establecimiento, es el staff con el que cuenta este establecimiento para realizar las, las tareas de inspección. Han llegado ya algunas preguntas, algunas de los compañeros de oficinas centrales y esperábamos que llegaran ustedes para poderlas contestar y, y nos comentaran. Algunas eh, cuestiones que pues, nos están llegando desde otros lados. Algo importante, eh, se le soltó al personal que viniera ahorita a acompañarnos un poquito para contestar todas las dudas que tienen los compañeros a nivel nacional, nivel central, este, y comentar que el establecimiento ahorita está en hora de comida, eh, el área de sacrificio está ahorita parada prácticamente porque es el turno de, que, que hace eh, la planta para, para comer. Es por eso que está aquí el personal. Este, y bueno, eh, como lo sabemos, es, es un reality, está yendo de aquí para allá, de allá para acá, pero sí aclara muy bien que ahorita este, el centro es la hora que para para sus alimentos. Gracias, Doc, y también comentarles a los compañeros, a los médicos veterinarios que están siguiéndonos en esta transmisión. Pues empezamos a las 7 de la mañana, ya llevamos varias horas de, de transmisión, eh, todo esto está en vivo y como ustedes eh, podrán observar pues estamos divididos en varios equipos, mientras nosotros estamos con ustedes platicando y comentando algunas dudas y puntualizando ciertas cosas, pues los compañeros médicos veterinarios y el doctor Jorge Paredes y el doctor Carlos Montalvo se encuentran en planta junto con los médicos, realizando los videos, revisando eh, pues, pues todo lo que se ha observado en, en piso. Bueno, entonces comenzaríamos con las preguntas, eh, son preguntas que envía la doctora Ciclali Ortiz de allá de oficinas centrales y una de ellas es en dónde se realizan las necropsias y cada cuándo las realizan en, en, aquí en este establecimiento. Sí, claro, las necropsias se hacen cuando nosotros sospechamos de alguna enfermedad en base a la revisión que hacemos a los animales a la entrada al establecimiento. Si nosotros observamos signología en las aves que nos den a sospechar de alguna enfermedad Procedemos a tomar una muestra de aves y realizamos una necropsia en el punto de inspección ante Mortem, que está establecido en el área de colgado de aves. Entonces, en base a la muestra que tomamos y a las observaciones que tengamos a la hora de la necropsia, nosotros ya procedemos o a retener a las aves o a rechazar. Entonces, en esa área es donde nosotros realizamos las necropsias. Perdón, ya vimos algo en el video. Eh, la doctora Ciclari nos, nos comenta o nos pregunta cómo se realiza la inspección ante Motem. En términos generales, muy gráfico, muy rápido, ¿cómo realizan ustedes la inspección ante Motem? Sí, con mucho gusto. La inspección ante es un proceso un poquito amplio. Este, la empezamos a realizar nosotros desde que la gallina llega y está en el área de reposo. Ahí vamos a hacer una inspección eh, tranquila, pausada, minuciosa, de cómo está el estado general de las aves. Vamos a buscar alteraciones del estado general. Eh, se han mencionado en los videos, vamos a buscar aquellas alteraciones que nos hagan sospechar de la presencia de alguna patología, alguna entidad nosológica y de mayor importancia si, si nos hace sospechar de alguna de, de reporte obligatorio. Ese, ese, ese es un punto de inspección ante Morten. Vamos a revisar el lote de las aves como un todo. No podemos revisar una por una individualmente, es impráctico por el número de aves. Entonces nos damos una idea y podemos sacar eh, un porcentaje de aves afectadas eh, en, 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 ahí en sitio. Si nosotros tenemos un porcentaje mayor al 10%, ya es, podemos tomar el lote como sospechoso. Bien, la inspección antemortem no termina ahí. La inspección antemortem también la vamos a trasladar al área de descarga de carritos. Ahí podemos ver ahora sí individualmente, carro por carro, caja por caja, cómo está el estado general de las aves. Cuando las aves eh, son llevadas al, al muelle de descarga eh, y estas son colgadas en su cadena aérea, hay un, hay un lapso de tiempo donde podemos ver las gallinas también individualmente antes de que entren al área de sacrificio. Ahí también podemos hacer otra inspección ante morte. De hecho, la, de, la debemos estar haciendo en todos estos puntos para tener un panorama mucho más amplio. Y en adición, como comentó la, la doctora, tenemos un punto específico de, de inspección ante mortem donde tenemos una mesa, una lámpara, un área específica donde ahí tenemos un técnico que está inspeccionando continuamente. Nosotros nos acercamos continuamente, observamos, preguntamos y durante todo este trayecto de la gallina vamos a realizar la inspección ante mortem. Okay, muchas gracias doctor. Es, espero que conteste. No, claro que sí. Muchas gracias doctor. Y viene muy, muy eh, de la mano la siguiente pregunta. En cuanto a la inspección ante mortem y los las signos, síntomas que ustedes puedan estar observando en esta aplicación, se están enviando muestras para ahora que estuvo de, de en Boga la influenza aviar, se están llevando muestras, está viniendo o están compaginándose con personal de, de salud animal. ¿Cómo se lleva a cabo este control ahora que, que salió todo esto de la influenza aviar? Claro que sí. Eh, cuando nosotros eh, recibimos la notificación oficial por parte de la, de la DGESA eh, de que teníamos un, un brote eh, posiblemente de, de influenza aviar notificable, este, las inspecciones antemorten se hacen, las reforzamos, dedicamos más tiempo a, a la inspección de estas aves. Eh, sí, eh, obtuvimos casos eh, positivos, después confirmados, en ese momento eran casos sospechosos de de aves eh, con signología compatible en ese momento a la enfermedad de, de influenza aviar, que también pudiera confundirse con la enfermedad de Nucastle. Cuando yo detecté estas aves, presentaban eh, depresión severa, presentaban hacinamiento, se, se amontonaban entre ellas, plumas erizadas, este, no tenían respuesta a estímulos, estaban completamente apáticas, eh, presentaban disnea, dificultad para respirar, Edema de cara, de barbillas, de cresta, eh, coloración cianótica, también de cara, cresta y barbillas, una conjuntivitis muy severa, inflamación de los párpados eh, y eh, aislados eh, heces fecales con una coloración verde, una coloración verdosa. Esto inmediatamente eh, me hizo sospechar de esta ave, inmediatamente se aplicó una acción regulatoria forma 14, retuve la panga eh, o la jaula no se pasó a proceso, inmediatamente procedí a notificar vía radio eh, a personal de CPA, estoy en contacto continuo con, con un doctor de la región 4, eh, aquí de CPA, de la región exclusivamente de Tepatitlán, inmediatamente le, 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 le hablé, este, doctor tengo un lote de gallinas, con esta signología este, necesito que me des instrucciones, la panga ya está retenida, ya está asegurada, ya está controlada. Entonces el doctor me dijo, ok, voy a trasladarme para allá. Eh, una vez que llegó el doctor procedimos a la toma de muestras, realizamos necropsias y estas fueron llevadas a, a un laboratorio oficial que posteriormente nos confirmó que sí era influenza aviar este, notificable. De alta, no, de alta patogenicidad. De alta patogenicidad, sí. Este fue a grandes rasgos el, el panorama de, eh, de, de esta situación. A, 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 en adición... Este, elaboré un oficio de notificación este, a México, a, al departamento de al Programa de Salud, Salud Animal de la Delegación Estatal de Zagarpa en Jalisco, al coordinador regional de CPA de la Región 4, este, a, a la Digiap, al doctor este, Francisco Jaime, a, al doctor Aurelio. Eh, y este al doctor Ranulfo como, como mi supervisor de establecimiento Steve. Inmediatamente giré el oficio, lo mandé por correo electrónico y así me aseguré de haber notificado vía radio y vía correo electrónico por escrito de que las entidades gubernamentales que deberían enterarse lo estuvieran. Muy bien, muy, muy eh, amplia la explicación y bueno, pues como se darán cuenta, pues el médico estuvo en la línea de batalla, eh, los médicos estuvieron en la, en la línea de, de batalla en, en esta cuestión de influenza aviar. Muy bien, eh, otra pregunta que nos hacen llegar es cómo se desarrolla o cuáles son los aspectos que ustedes observan de bienestar animal en aves. Un tema que está tomando mucho, mucho énfasis últimamente. Claro que sí, en el establecimiento, como lo marca la normatividad, tenemos que hacer cumplimiento de la norma 033 que es el sacrificio humanitario de los animales. El bienestar del ave se cuida cuando llegan aquí al establecimiento, hay un área designada para el descanso de las aves, se cumple como lo marca la normatividad, que el descanso establecido es lo que tarde la inspección del médico, lo cual se está realizando. El área está techada, está ventilada, las aves no están estresadas, eh, están en espera de que sean sacrificadas. Al momento de que pasan a sacrificio pasan por el, el área de insensibilizado, el cual nosotros también verificamos porque es un punto de inspección. Nos aseguramos de que el ave quedó totalmente insensibilizada. Vemos los signos que presentan, que son patas distendidas, alas pegadas al cuerpo, cuello distendido, ojos con pupila dilatada. Entonces, estamos asegurando de que el animal, al momento de que va a ser degollado, no está sufriendo ni está sintiendo nada. Entonces, con eso estamos asegurando el bienestar, de que el animal está... Procesado bajo la normatividad. Sí, este también en el, en el desembarque, como les decía de la inspección ante muerte, cuando ya tenemos los carritos en, en la plataforma de descarga, ahí también es un punto muy importante para darnos cuenta en qué condiciones viajó, viajó el ave. Y otro punto también importante es la densidad de aves dentro de la caja de transporte. Eh, estas cajas están diseñadas para. Un máximo de, de 23, 23 a 25 aves, pero siempre y cuando el, tra el trayecto sea corto y sea en una, a una hora fresca de, de la mañana. De ahí se toman este, criterios de que si es un transporte un poco más largo, se adicionan menos aves en cada caja para que estas tengan bienestar, no se estresen y en la inspección este, post-mortem también revisamos eh, el estado de la canal en cuanto a fracturas, fracturas en ala, fracturas en pierna. Esto es un indicativo muy fuerte de cómo fue manejada el ave al sacarse de su jaula en la caseta de postura, cómo la transportaron, cómo la metieron a la caja. Estos son indicativos. Entonces, aquí se hace inmediatamente la retroalimentación al proveedor para que eh, tenga cuidado y dé cumplimiento a la norma 051 de bienestar animal. Correcto, Sí, era complementar un poquito, es, digo esta parte para no confundir al auditorio y a los médicos. La norma 033 es servicio humanitario y la 051 es bienestar animal. Sí, la 051 es lo que comentaba el doctor, eh, la constatación de cómo se manejó en el embarque ¿verdad? y prácticamente cómo vino en su transportación. Y la 033 es cómo ya le dimos a ese proceso. Prácticamente es todo, es, eh, estoy de acuerdo con lo que están comentando. ¿verdad? Complementando un poquito de la información. Y bueno, pues se nos adelantaron y, y también la siguiente pregunta era precisamente eso, ¿cómo se, ¿cómo se puede ver si las aves están correctamente insensibilizadas? Ya nos comentaron la distensión del cuello, etcétera, etcétera, ¿no? Ya nos estuvieron comentando. Eh, otra pregunta que nos hacen eh, desde oficinas centrales es, ¿cada cuánto tiempo se cambia el agua del tanque de insensibilizado? Bien, el tanque de insensibilizado o sea, es un tanque muy pequeño. Es un área, digamos, de un metro veinte máximo por veinticinco o treinta centímetros de ancho. Este es un espejo de agua como de ocho o diez centímetros de altura. Eh, aquí la renovación de agua se hace de la siguiente manera: para que se cierre el, el circuito eléctrico de cuando la gallina introduce la cabeza. En, en el espejo de, de agua, necesita que la pata y el gancho eh, me, este, metálico también esté mojado. Ahí se está ah, asperjando un chorro de agua en la pata. Este cae directamente a esta superficie y con este, eh, así se está renovando continuamente el agua. Aparte, tiene control de nivel de agua. Cuando la gallina insensibilizada sale de, del insensibilizador, chorre agua, está sacando agua arrastra agua, entonces tenemos un nivel que está controlando esa, esa cantidad de agua. Hablando un poquito, el comentario, aquí es muy importante que hay un punto de inspección federal, porque aplica la norma 033, ¿sí? Y importante tenerlo ahí y lo, lo que comentaba el doctor es, es muy este, acertado, se hace un campo, un, campo circuito, es un circuito pero se hace un campo eléctrico que es prácticamente los dos polos, ¿verdad? tanto el de la cabeza como el de, el de la pata, y hacemos un campo magnético-eléctrico, por, por llamarlo así, ¿verdad? para que, esté, no sé si se pudo ver en las tomas, eh, los equipos de aturdimiento, de inseminación, si pudo entrar la cámara, yo no estuve adentro, pero creo que ustedes ahí estuvieron, muy importante lo que comentas, y muy importante la aplicación de la norma 033, y hay que leerla. Hay que analizarla bien, ¿verdad? porque hoy hoy en día hay, hay equipos muy, muy, muy tecnificados y bueno, estar este agresados con esta información. Muchas gracias doctor Ranolfo. Eh, la siguiente pregunta es eh, los parámetros de, de voltaje y amperaje para un insensibilizado, ¿cómo, cuál, cuáles son? Y si ustedes verifican algo. Bueno, los parámetros aquí se los maneja la, el establecimiento, los, los maneja conforme al, al tipo de maquinaria que uh -huh. tienen. Que los que instalan la maquinaria les hacen recomendaciones. Nosotros verificamos que la, lo que ellos están dando de voltaje y de amperaje sea lo, lo que está funcionando para insensibilizar al AVE correctamente. La empresa maneja diferentes voltajes los cuales ellos establecen conforme a lo que van observando. Si nosotros vemos que el ave no está correctamente insensibilizada, en ese momento notificamos al encargado del área y, y paramos ahí para que ellos hagan un ajuste y las aves pasen ya correctamente. Entonces, ese no, no es un parámetro fijo, sino que está establecido también en base al, al, al volumen del, del ave, porque no todas las aves vienen con el mismo peso corporal y lo cual son factores que nos afectan directamente al tipo. Sí, eh, el amperaje y voltaje está determinado completamente por la casa productora del de, de insensibilizador. Ellos van a decir qué parámetros se deben usar. Nosotros vamos a validar esa información, ese proceso, revisando el correcto insensibilizado de las aves. Como, como rangos podemos manejar que aquí la gallina es insensibilizada de 200 a 300 mA y un voltaje alrededor de 80 voltios. Ok, y sí es importante señalar el volumen de los animales, ¿no? También entra un factor eh, de diferencia el, el volumen que tengan los animales, ¿no? Si son gallinas para gallinas de finalización, incluso algunos compañeros que están en, en, en pollos que son pollos rosticeros, pollos ligeros, aves pesadas, es importante señalar que también eso influye en el operaje, y en estos factores, ¿no? Claro que sí, influye mucho. Este la gallina de postura comercial de desecho que aquí se procesa es una gallina, pues ya vieja, es una gallina anciana, pero es muy resistente. Eh, nos llega más o menos alrededor en promedio de una edad de 110 semanas, eh, muchas ya de un segundo ciclo de, de postura. Es una gallina resistente eh, en contraparte del pollo, pues que prácticamente es un bebé. Estamos hablando en promedio de siete semanas. El pollo necesita mucho menos amperaje para un insensibilizado correcto. Entonces ahí sí hay un rango grande de diferencia. Aquí un poquito de comentario. Lo comentamos en la mañana, el tipo de postura. ciento de semanas promedio. Eh, sí es importante comentarles médicos, auditorio, que debe haber una media. Todo esto se debe calcular en base a una media. Eh, sí estamos sujetos al proveedor, a la calibración del, del proveedor, pero lo más importante para nosotros como médicos vet veterinarios es el inspeccionar que ese voltaje y ese amperaje que lo calibra la planta, que lo ve el proveedor, lo reflejemos en cómo, cómo lo reflejamos en las comisuras que eso sea, es muy importante, sí. Eh, es como en, en, en los porcinos o en los, en los bovinos, un buen incivilizado, te, te, tenemos que hacer una inspección muy rigurosa y nuestros parámetros para saber si ese eh, animalito va bien aturdido, este, bueno, pues son las comisuras ¿verdad? parpebrales. Reflejo eh, que sería bueno que, que lo comentara, ¿no? por, por, eh, por favor, para ampliar un poquito más el, este, el, el aspecto de cuánto… Eh, porque va de, va de acuerdo a tiempo y exposición. ¿sí? Sí, claro que sí. Como lo comenta el médico, nosotros tenemos que observar en nuestro punto de inspección que tenemos ahí, hacer una revisión del reflejo palpebral, que es esto. Nosotros con nuestro dedo tomamos la cabeza del ave y tocamos lo que es la comisura del ojo y lo que esperamos es que no haya ningún reflejo del ave, que se mantenga estático su ojo. Entonces con eso nosotros estamos asegurando de que el ave ya está insensibilizada, al igual que la pupila esté totalmente dilatada. Aquí el médico va a ahondar un poquito más el tema. Sí, sí era eso, doctora. Este, eh, Pupila dilatada, eh, digamos que subjetivamente hablando, una mirada fija, no presenta reflejo. Este, y eh, en adición, también podemos mencionar que las alas eh, están en una especie de contracción muscular, están ligeramente pegadas hacia el cuerpo y con unas contracciones este, tónico-clónicas. Sí. Tembrando. Eso nos habla de un buen insensibilizado, como ya lo mencionó la doctora, patas y cuello y cabeza completamente verticales, distendidos. Ese sería el mejor parámetro para el médico veterinario. Más que ver el voltaje y el amperímetro y ver las cuestiones de si se está bien, bien, bien calibrado, que eso lo, lo tiene que ver el establecimiento, eso lo tiene que calibrar el, el, el establecimiento. Algo importante, en las liberaciones preoperativas... Quien tiene que establecer sus parámetros es, es, es la planta, ¿sí? Cómo prender la planta, cómo echarla a andar y cómo empezarla a operar. La verificación oficial, bueno, se hace en relación a cómo encontramos el establecimiento, cómo encontramos le, las instalaciones, los equipos y, lo más importante, la materia prima, ¿sí? ¿Cómo va llegando? Creo que lo estamos ahorita este, ampliando un poquito, pero eh, para los compañeros que nos ven en la República Mexicana, en los diferentes estados que están en plantas de sacrificio de aves, ¿verdad? y en la de porcinos y en ovinos, ¿verdad? todo ese, ese tipo de, de aspectos, este, de, de reflejos de, de comisuras y de este, eh, estados erguidos, nos dicen que el animal este, está siendo correctamente insensibilizado. ¿Sí? doc Muchas gracias, seguimos con las preguntas. Eh, la doctora Cintia Aguirre, también de oficinas centrales, pregunta… ¿Cuál es el tiempo transcurrido desde el insensibilizado hasta que el ave llega a la cámara de enfriamiento? ¿Cuánto tiempo pasa desde que entra a la planta de sacrificio hasta que sale ya en su producto final? Claro que sí. Desde que ingresa el ave al área de sacrificio hasta que termina en un estado de empaque, dura en promedio lo que es una hora con 30 minutos. Esto porque en el área de enfriamiento ahí se lleva de 45 a 50 minutos en lo que es el chiller, creo que lo vieron ya uh -huh. en, con anterioridad. Entonces, el proceso en sí total, desde que la ave entra hasta que es deshuesada totalmente y está empacada, es de una hora con 30 minutos. ¿Está bien? Ok, muy bien. Eh, otra pregunta: ¿Cuál es la temperatura del agua para el descaldado? Me imagino que es en el desplume. Sí. Eh, la temperatura, el, el rango que, que nosotros debemos estar controlando es de 50 a 60 grados centígrados. Eh, aquí la gallina, eh, reitero, es una gallina eh, grande, anciana. Eh, el cañón de la pluma y el folículo de la pluma está grueso, muy adosado a la piel, está profundo. Entonces aquí necesitamos por lo general un escaldado fuerte. Sí, eh, un escaldado, hay escaldado suave para el pollo, hay escaldado fuerte para... Para la gallina de postura. En el escaldado fuerte vamos a manejar un rango de temperatura de 57 a 60 grados centígrados. Con esto garantizamos que la gallina así, eh, se va a desplumar este correctamente. Y también es importante el tiempo de permanencia eh, dentro del escaldador. Eh, aquí tenemos un promedio de un minuto con 30 segundos. Ok, la siguiente pregunta es. ¿Qué signos característicos presentan las aves de, de esta zona, de, de la edad con la que, con la que van llegando los, los animales a sacrificio? ¿Qué, qué, ¿Qué síntomas, o qué enfermedades, o qué hallazgos han encontrado más comúnmente? Yo quiero pensar que esa pregunta está enfocada más a la incidencia por, por la región de enfermedades. Hablando de eh, la sintomatología o, o la tecnología que podemos en, 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 es, es encontrar. Este, por la topografía que tenemos en, en, el, en el estado. Quiero pensar que es por ahí. Sí, o ¿Son características en, aves de, en las aves que llegan a la Bien. Eh, las aves, volviendo, son aves viejas. Este, van a presentar, por lo general, problemas este, degenerativos, problemas crónicos. Eh, lo que más encontramos eh, en, la, en la inspección ante muerte son cadáveres. Eh, muertes transcurridas eh, eh, ocurridas durante el transporte, son de comiso total, no pasan a, a áreas de proceso. Ya en la inspección este post-mortem eh, tenemos dividido en dos etapas, una después del desplumado y otra en, en la sala de, de viscerado, donde vamos a revisar vísceras y vamos a hacer la correlación con la, con la canal. ¿Qué problemas encontramos? Es común aves con caquexia, eh, aves con asitis, eh, la citis es muy común, eh, derivado de ciertas eh, este, patologías, entre las más comunes tenemos eh, peritonitis, que la citis es un signo clínico de una peritonitis, eh, principalmente por postura interna, impactación de oviducto o salpingitis, esto es muy común en la gallina de postura, tenemos un cierto porcentaje eh, y esto nos deriva en la citis, que ya de entrada la citis es por sí una causa de decomiso. Eh, problemas tumorales en, en paquete visceral. Tenemos principalmente adenocarcinomas que se originan en, en ovario y van a metastatizar a órganos viscerales. Este empieza en ovario, sigue con mesenterio, peritoneo, asas intestinales. Y aquí la característica es de que, al menos aquí en esta zona, no afecta páncreas, hígado y vaso, que lo pudiéramos diferenciar de una leucosis. Son las principales este, entidades que, que presentamos aquí. Hace algunos años era con relativa a, a, frecuencia baja, eh, maré cutáneo, eh, present, presentábamos aves, imagínense una mazorca, una maíz, este, cada folículo piloso de cada pluma es un tumor, entonces parecía que estaba llena de granos de maíz esa gallina, era común, ha ido mejorando… este Investigué un poco con los laboratorios y esto dicen que se ha debido a la mejora en la calidad de sus vacunas que están este, contaminadas menos con, con ciertos virus. Entonces, esto ha mejorado mucho, pero son las principales patologías, doctor. Muchas gracias, doctor. Eh, créanme que estamos aprendiendo todos de aquí. Eh, una pregunta creo que ya se las había hecho, pero a, a los compañeros no, no, no tuvieron oportunidad de verla es. Una vez que se sacrifica el animal y que se despluma, ¿a qué temperatura entra al pre -chiller, al chiller y a qué temperatura sale? ¿Ya para, para embarcarlos o para empaquetar? Sí, claro. La, en base a lo que hemos visto en el, en el video, porque también lo hicimos ahí, monitoreamos temperatura en vivo, pero igual vamos a explicarlo. La, la canal ingresa al área de chiller a una temperatura de 27 a 32 grados centígrados. Caí al chiller y el propósito del chiller es que la, la canal salga entre 0 y 4 grados centígrados. En base a lo que nosotros hemos estado verificando, la temperatura de la canal se mantiene de 1 a 2 grados centígrados. A esa temperatura sale ya enfriada la canal. Okay. También vimos durante el transcurso del video que ya no se está utilizando cloro o están tratando de eliminar la utilización de cloro en el en el Chile. ¿Cómo verifican ustedes o qué, qué se agrega para, para el control microbiano en, en, ese, en ese punto? Sí, doctor, este, aquí en esta planta no se usa cloro. Este, el cloro presenta la característica de ser muy corrosivo, este, irritante para mucosas, este, sobre todo mucosa nasal. Este, el ambiente se siente muy cargado. He estado en establecimientos donde se usa cloro, en el chiller. Es incómodo, es irritante, este, es muy corrosivo, ya lo mencioné, para las instalaciones. Se degrada muy rápido en presencia de materia orgánica. Entonces, eh, aquí usamos ácido peracético. Es una sustancia que no se degrada con la materia orgánica o no con la rapidez que, que lo hace el cloro y ese, es fácilmente medible. Hay dos técnicas. Eh, tenemos técnica de titulación, es una técnica química que hace el Departamento de Aseguramiento de Calidad. Ellos lo están haciendo rutinariamente durante el día, nosotros lo cotejamos. O el dosificador de, de esta sustancia hacia el chiller tiene un sensor redox, óxido reducción, que va a estar midiendo la concentración de, de este sanitizante en, en chiller y va a estar dosificando o dejando de, de dosificar. Este, dependiendo de la concentración. Entonces, esta tecnología nos, nos permite mantener un control eh, muy estrecho, muy favorable, de las 25 partes por millón que se, que se manejan en el chiller. Bueno, el médico ya explicó de manera muy bien lo que, por qué se utiliza, pero en base a los estudios microbiológicos que realizan aquí el control de calidad y los que nosotros hemos el, de hecho... Eh, se ha observado que funciona de mejor manera los, el ácido peracético que lo que es el cloro. Entonces, por esa razón también la, lo que es calidad decide tomar la decisión de agregar ese ácido en lugar de cloro. Y me imagino que en, dentro de los registros, dentro de las fichas técnicas que marcarán la novatividad, ustedes tienen una copia de esa ficha técnica. ¿De qué producto biodegradable está registrado, está autorizado? Claro, así es. A nosotros nos hacen llegar la ficha técnica para que nosotros permitamos el uso de él en un producto que va a ser para uso para consumo humano. Entonces nos aseguramos de que no va a hacer ningún daño. Correcto. A grandes rasgos, doctores, ¿cómo realizan un procedimiento de una necropsia de manera muy muy rápida, muy gráfica? ¿Qué puntos finos ustedes observan? ¿Qué es lo que estarían esperando encontrar o no encontrar en una necropsia? Bueno, en aspectos este, amplios, este, vamos a revisar eh, el estado externo del ave, el estado de, de plumas, el estado de plumaje, mucosas, mucosa oral, mucosa conjuntiva, eh, vamos a revisar este, cloaca, eh, presencia de ectoparásitos, lesiones en piel, coloraciones, eh, que puede ser coloraciones cianóticas, eh, hemorrágicas, es un rojo un poco más brillante, este, coloraciones amarillentas, coloraciones verdosas, eh, áreas de edema, eh, así en lo exterior a grandes rasgos. También podemos eh, revisar la, la mucosa oral eh, re, buscando algunas lesiones por, por micotoxinas. Eh, posteriormente a eso mojamos el ave, una solución jabonosa o un agua si no lo se tiene y pues, procedemos a la, a la disección del ave, vamos a revisar desde cavidad oral, este Encéfalo, vamos a revisar este, esófago, tráquea, cavidad torácica, pulmones, corazón, este, eh, abdominal, vísceras, estado de las vísceras, coloración, presencia de exudados, presencia de secreciones, algunas tumoraciones que pueden estar presentes, este, masas musculares, eh, sobre todo en pechuga y muslo y pierna. Vamos a ver este, plexos, plexos nerviosos. Eh, el braquial, el, el lumbar, el sacro, eh, entre otros. Y est, eh, así viendo a grandes rasgos eh, estas características que nos puede presentar el ave, pues ya nos podemos dar este, eh, una idea de alguna patología, lesiones que puedan presentar. Algo que gusta emplear, doctora. No, creo que el médico ha sido muy concreto y básicamente es lo que nosotros procedemos a hacer cuando hacemos una necropsia en el área. Bueno, este sí, perdón. perdón este en caso de que nosotros eh, tengamos la sospecha de la presencia de alguna enfermedad eh, que nos riegue a representar algún problema en la salud pública o que sea de notificación obligatoria, procedemos a la toma de muestras, este, se notifica a gente de CPA para que, ya sea que ellos vengan por las muestras o por nuestros medios, enviarlas a un laboratorio oficial para, para su análisis y diagnóstico y nos retroalimenten de qué problema se está tratando y que se tomen las medidas necesarias. Correcto, Doc. pues Pues este, veo una explicación muy amplia, muy correcta. Eh, espero que el auditorio, los médicos, le esté quedando un poquito claro. Eh, nos están informando <coughs> en este momento que ya empieza ahorita creo que el área de sacrificio, ya creo que el, el personal eh, regresa de comer y eh, posteriormente creo que vamos a seguir con este intercambio de preguntas del auditorio, de los médicos. Eh, aquí lo que pasa es que ya los médicos se tienen que retirar, vamos a dar una pausa. Eh, y al ratito ya cuando estemos en la revisión con los médicos en la FINA-TIF para que vean que todo esto se, eh, pues se, se lleva un archivo un control muy específico este, de manera oficial. No sé si quieras agregar algo, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues nada más para todos los compañeros veterinarios que nos están observando, pues aquí tienen a, a los médicos, son médicos veterinarios responsables autorizados. Nos están apoyando en, la, en las tareas de inspección en este establecimiento y están haciendo un excelente trabajo. Y bueno, nos comentan que vamos a ver un video, un video del de laboratorio de la empresa. Eh, y bueno, regresamos, ¿no? Gracias. Ahora vamos a pasar al área de aseguramiento de calidad. Vamos a estar con la ingeniero... Alicia Sánchez Benítez para que nos explique cómo es su programa de aseguramiento de calidad de los productos. Pasamos al laboratorio. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo ha estado? Queremos que nos explique, por favor, cuáles son sus procedimientos para el aseguramiento de calidad de los productos este, elaborados aquí en esta empresa. Bueno, este, como aseguramiento de calidad, eh, nosotros revisamos eh, desde el inicio de del proceso que se le área de colgado para empezar que los operacionales estén eh, eficientes revisamos conjuntamente con el médico oficial de la planta eh, los equipos sí viene el inspector de planta con el médico TIF y empiezan a hacer la inspección de cada área de proceso para asegurarnos de que los equipos se lavaron se desinfectaron y este podamos arrancar empezando no ya que ellos nos liberan la planta y se hacen sus registros, hace su registro al médico, hace su registro el inspector de planta, entonces ya procede a dar el médico el, eh, el arranque, eh, la autorización para que empiece a pasar la gallina de acuerdo a los resultados que, de los documentos que llegan. Y además de eso, pues ya empezamos nosotros a asegurarnos, eh, el punto principal es el chiller. En cuanto la, el proceso empieza, el inspector empieza a verificar que la, el agua que está en el chiller este, se le ponga las partes por millón adecuadas, que son 25 en promedio, de ácido peracético. ¿sí? De esta manera, nosotros estamos asegurando con este desinfectante que vamos a eliminar sobre todo pues, el patógeno salmonela, ¿sí? eh, que lo vamos a eliminar eh, con este con ese desinfectante. ¿Cómo me aseguro? Ingeniero, ¿nos puede explicar por favor por qué usan ácido peracético, por qué no usan algún otro químico? Claro. Eh, algunos, hay otras opciones, este, hay quienes también utilizan cloro, por ejemplo, ¿no? Nosotros, bueno, en particular tengo la experiencia de utilizar el ácido peracético eh, en otro rastro del, del, del mismo giro, así que también este sacrifican aves. Eh, confirmé personalmente que el ácido peracético me destruye la salmonela en 15 minutos de contacto, ¿sí? Con un mínimo de 15 partes por millón. Por eso nosotros ahorita nos estamos yendo a un 25 promedio. Para asegurar bajar la carga que trae la canal después del proceso de viscerado. Entonces, en, en el transporte que lleva de, en el agua de enfriamiento en el chiller, que son aproximadamente de 40 minutos, con una temperatura baja, como este, lo pudieron ver ahí, de hasta 0.5 grados, nos aseguramos de la reducción de, de los patógenos, tomamos unas muestras, tomamos una canal a la salida del chiller. Posteriormente, cuando pasa al área de deshuese, tomamos nosotros muestras en el momento del deshuese y en el empaque de lo que es pechuga, pierna y la pasta, que son los productos básicos que tenemos ahorita, y les hacemos por pues, análisis. Mandamos a hacer lo que es eh, bacterias mesofílicas aerobias, coliformes totales, E. coli, para asegurarnos eh, el cumplimiento también de las buenas prácticas, además de obviamente pues, que la salmonela esté negativa como requerimiento. Muy bien, ingeniero. Le voy a pedir que regresemos un poquito al chiller. ¿Nos puede explicar, por favor, si existen algunas ventajas en cuanto al ácido peracético al uso del cloro? Eh, le veo la ventaja de que el, el cloro este, se degrada pronto con la materia orgánica. Entonces, nosotros podemos ver un agua del chiller de roja por, la, por el mismo proceso y la sangre que trae la canal. A diferencia de eso, con el ácido peracético. Eh, por pues, pH ácido, nos cambia el color del agua. No la vemos rojiza, la vemos blanca eh, por la oxidación de la hemoglobina, la temperatura que tiene el chiller y la, la incorporación de aire para mantener las canales eh, sobrenadantes, ¿no? para que no, no se arrastren sobre, sobre el equipo. Eso nos ayuda a que el chiller, la, la grasa se emulsione también. ¿sí? La grasa se emulsiona y nos ayuda. A que se vaya a la parte de la filtración, nos saca grasa, nos saca cualquier partícula que se vaya a ir durante ese periodo de enjuague, enfriamiento y desinfección. Entonces, en el filtro, nosotros retiramos grasa, retiramos pluma y todos esos residuos. Da un buen aspecto, además de que pues, la función principal es que desinfecte y baje la carga microbiana. Bien, ingeniero, gracias. Entonces, ¿usted considera que el ácido peracético tiene más ventajas? Eh, me manejaba un, un rango de 25 partes por millón de este ácido. Eh, ¿Es fácil de controlar en cuanto al cloro? Sí, realmente se me hace más fácil que el cloro, por, por lo que comentaba de, de la degradación con materia orgánica. ¿Nos puede explicar cómo hace la medición de esas 25 partes por millón del ácido peracético en Chiller? ¿Cómo se asegura usted que sea esa concentración? Eh, inicialmente, de hecho, cuando el agua está apenas limpia y que empieza el proceso de enfriamiento, nosotros tenemos un equipo que se maneja con una celda de óxido reducción. Este equipo hace una carga automática. Nosotros le programamos eh, ahí los en cuestión de segundos cuánta, ¿cuánto producto debe de agregar eh, en la carga inicial? Entonces, pues programamos esta carga y verificamos después de una agitación que se da en el chiller, tomamos una muestra y lo hacemos por titulación. Esta titulación es por un, vire de, un cambio de bien en el vire de color, en el cual este, estamos checando que efectivamente cada gota es una parte por millón. Entonces, aseguramos que llegue en promedio a 25 partes por millón. Posteriormente, cuando se hace la carga, empieza a caer la canal, eh, si empieza una, una degradación del químico. Lo que estamos haciendo es que el equipo también está programado para depositar una cantidad cada ciertos segundos, 200 mililitros cada 10 segundos, para que mantenga la concentración con la carga que está entrando y el agua que está saliendo también del chiller y lo que estamos reponiendo. Entonces, así nos aseguramos y estamos monitoreando por lo menos cada media hora que esta concentración esté a 25 partes por millón. Si se nos mantiene, nos extendemos un poquito una hora pero estamos ahí vigilando el, este, por medio de una cuantificación, el, que nos den las 25 partes por millón en promedio. ¿Se nos puede ir a 30? ¿Se nos puede bajar a 20? Porque el mínimo que yo necesito para eh, destruir la salmonela, que es el patógeno que no queremos, eh, son 15 partes por millón. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Me mencionaba que usted hace muestreos de los productos cárnicos este, en área de deshuese. Eh, ¿Nos puede hacer, eh, explicar un poquito más amplio cómo es ese muestreo? Una muestra al día, dos muestras. Explíquenos el proceso, por favor. El monitoreo de la planta, pues es, ahora sí que es importante, ¿no? El muestreo. De ahí parte un buen resultado de un análisis microbiológico. Eh, lo que hacemos es, pues, con bolsa estéril, ¿sí? Con técnicas que el inspector es el que va y monitorea, su lavado de manos, guantes. Eh, y con bolsa esteril empieza a tomar las piezas. Monitoreamos dependiendo, si tenemos, dependiendo del proceso, tres pangas, cuatro pangas, las unidades, se pueden tomar hasta cinco muestras por diez en intervalo de tiempo. Tratamos de hacerlo por lo menos una muestra cada dos horas, ¿sí? para que se vaya tomando, hagamos un pool en particular del de lote completo, aunque se identifica cada una de las pangas que están entrando en el producto. Pero nosotros sí hacemos un pool de, de la producción de un día, pechuga, pierna y lo que es la pasta también. Bien, gracias. También nos mencionó que usted está determinando bacterias mesofílicas, aerobias, coliformes y E. coli. ¿Qué importancia tiene esto en la sanidad de la planta? Estos grupos son, nosotros los llamamos grupos indicadores. Porque con eso nosotros nos vamos a dar cuenta desde cómo dejamos el equipo a las buenas prácticas que está utilizando el personal durante el proceso. Entonces, este, nosotros, por el tiempo que se requiere de incubación de las bacterias y para tener resultados, en planta, pues obviamente tratamos de que la gente, estar vigilando a la gente para que esté cumpliendo con las buenas prácticas, el lavado de manos, eh, no, no recoger productos del piso, sino que alguien más haga la limpieza. Y estos cuando nosotros nos encontremos altas estas cuentas, entonces nos vamos a dar cuenta que algo sucedió en el proceso para tomar acciones y empezar a verificar con más frecuencia que lo que está sucediendo. Bien, gracias ingeniero. Eh, estamos hablando de microbiología. ¿Usted analiza algún parámetro físico-químico de los productos? Aquí en planta ahorita no, porque todavía no tenemos el laboratorio de físico Tenemos esta área de microbiología. Eh, como lo marca la norma, estamos mandando una muestra mensual a lo que es el laboratorio externo, aprobado por EMA. ¿Sí? Pero también ocasionalmente, sí si lo estamos mandando cada semana por requerimientos del cliente, si requiere que le estemos especificando sobre todo porcentajes de proteína, y humedad y grasa. Entonces, sí hay que mandarlo al externo, pero aquí actualmente no los hacemos. Gracias. Bien, ahora en cuanto a la pasta. Eh, entiendo que también le hace estos exámenes microbiológicos. Algún otro examen eh, que sea importante para el cliente. La grasa es un ingrediente muy importante para los embutidos. Eh, ¿Qué parámetros maneja ahí? Tenemos un parámetro, un promedio del 14% de grasa. Y claro que sí lo cuidamos, porque se nos puede subir la grasa, se nos puede bajar el porcentaje de proteína. Y realmente lo que el cliente quiere, ¿no? Prácticamente, pues comercializamos proteína de la carne. Además de eso, en la pasta también nosotros verificamos la granulometría el tamaño de hueso, por eso parte de los análisis que también mandamos a hacer es las cenizas, que no se nos pase de un 1%, el huesito que vaya a ir, entonces lo empezamos a checar desde la mañana, la primera parte de pasta que sale, porque dependiendo también de eso, es los ajustes que le vamos a hacer al separador mecánico de carne, le checamos la, el, el, el huesito, cuántos hay, de qué tamaño, eh, le checamos el tendón, cuántos hay, de qué tamaño y este, de, en caso de que se vaya algún folículo de pluma, para ver si vamos a tomar una acción eh, en cuanto al desplumado o retirar alas o lo que tengamos que hacer para evitar que se nos vaya, digamos que esas no conformidades que el cliente no quiere. Gracias. Me eh, maneja un 15% de, de grasa, ¿verdad? Aproximadamente. Este es un contenido un tanto alto de grasa. Eh, la grasa del ave, pues, es fácil en. Eh, Términos claros de que se rancie, de que se oxide. ¿Qué controles maneja ahí, doctora? Bueno, realmente, pues el producto no tiene ningún aditivo. Eh, lo que tratamos es que desde el chiller el enfriamiento es muy bajo, punto 5, para que cuando llegue la canal al deshuese, llegue a un grado, cuando me llegue la canal deshuesada, ya en carcasa, al área del separador mecánico de carne, con la fricción no se me eleve la temperatura porque eso son parte de lo que me puede producir una oxidación o, o que me suban los peroxidos en la grasa que contiene la pasta ese sí es un parámetro que también nos cuidan que vigilemos mucho entonces lo que tratamos de hacer es desde atrás asegurarnos que la temperatura va bien ¿sí? en cuanto se procesa la pasta, en cuanto sale la pasta y se empieza a envasar, hay que cerrar hay que tratar de que, la, de que las bolsas, eh, el empacado sea seguro, justo, para evitar que se quede atrapado aire, porque también eso nos podría perjudicar en la formación de peróxidos de la grasa que contiene esta pasta. Entonces, si disminuyes temperatura, si disminuyes este, eh, el oxígeno, eh, la temperatura durante la fricción, que también nos ayuda otra vez, la temperatura que ya traemos de la carcasa. Nos aseguramos de que esta formación de peróxido sea o baja o definitivamente nula. Nosotros ahorita se empaca, se cierra perfectamente la bolsa, evitando que quede cualquier abertura, otra vez para evitar esa, esa oxidación de la grasa, e inmediatamente meter a, a la ráfaga su proceso de congelación para inhibir este proceso químico que realmente es. Bien, hablando de instalaciones, hablando de equipo. ¿Realiza usted algún tipo de monitoreo microbiológico? Estamos iniciando con eso, realmente te lo, te lo digo. Eh, por la falta de laboratorio, nosotros acabamos de implementar esto y hacia allá vamos a liberar el equipo, a pruebas microbiológicas, para asegurarnos que el personal de sanidad está haciendo su trabajo y que lo estamos haciendo bien. ¿Sí? Para, para evitar, este, evitar cualquier sorpresa de que pues vayamos a tener alguna contaminación. Además de que pues, los resultados microbiológicos del producto terminado pues, también están saliendo muy bien, eso es otro parámetro en el cual pues, nos damos cuenta que tanto el equipo como el proceso este, se están controlando las buenas prácticas. Bien, y en cuanto al personal, este, también el personal puede ser un medio de contaminación, manos, guantes, mandiles, botas, podemos mencionar algún, muchos utensilios, ¿cómo asegura la sanidad en este aspecto? Mira, como te, te vuelvo a comentar, ando arrancando, está ya el programa diseñado para hacer por lo menos una vez a la semana empezar a verificar el personal, sus manitas, sus guantes, o sea, microbiológicamente cómo están operando después de cierto tiempo y una limpieza de manos. Al ingreso del área nos aseguramos que el personal entre limpio. ¿sí? Eh, la ropa, anteriormente no se lavaba aquí, se está lavando aquí para asegurarnos que el personal no saque ropa y no sabemos de dónde pueda venir o que haga o dónde lavó su uniforme. Entonces, para asegurarnos, lavamos la ropa aquí en planta, se les entrega el uniforme y ya sé que van limpios, que van a entrar por las zonas de sanitización, que se va a lavar sus botas, que se va a lavar sus manos, que se va a desinfectar antes del ingreso a las áreas de proceso. Bien, ingeniero, me voy a regresar un poquito otra vez, discúlpeme, se me ocurre una pregunta interesante en el chiller. ¿Qué pasaría si tuviéramos algún desperfecto del equipo y si hubiera una sobredosificación del desinfectante? Es un producto químico, considero que es peligroso, es ácido peracético. ¿Qué medidas eh, preventivas y correctivas tiene para esta si se presentara esta contingencia? Pues mira, el rango para que el peracético se nos vaya serían hasta 80 partes por millón, donde ya me empezaría a afectar hasta la apariencia de la carne. Eh, lo que no nos ha pasado, pero lo que, lo que en caso de que esto sucediera, por eso están monitoreando cada media hora, pero esto efectivamente puede pasar en, en menos de un minuto, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es inmediatamente parar el desalojador para evitar que el producto salga, ¿sí? Vaciar el agua del chiller y conforme va saliendo, tenemos la línea que va entrando de agua, agua potable. Entonces, hacer el intercambio hasta volver a bajar esa, ese porcentaje de, de partes por millón. A, al promedio que son de 25. Entonces, pero sí inmediatamente parar el desalojador para evitar que se nos vaya la canal. Si la canal llega a tener ese problema de que se le note físicamente eh, el, las, la alta concentración, podría presentarse la carne con un aspecto de blanco. Entonces, ¿qué haríamos? Pues, ahora sí que desechar la canal, vaciar agua y meter agua, agua potable para bajar la concentración. Ingeniero, eh, también dentro del programa del aseguramiento de calidad entran algunos otros conceptos como calibración de equipos, control de proveedores. Este, platíquenos por favor acerca de eso. Mira, como calibración de equipos, este ahorita estamos en ese proceso de documentar cómo debe de ser su procedimiento, hacer el historial de equipo. Eh, el, el etiquetado, cuál va a ser la frecuencia con que voy a calibrar el equipo, quién va a llevar realmente todos los registros. Te digo que estamos en ese proceso, eh, en autorización prácticamente, no los, es la primera vez, ya vino el, el proveedor del servicio, ¿sí? Vamos a empezar a calibrarlos, no lo hemos hecho, en, en, en eso estamos, y en cuanto a, a lo de control de proveedores, está, afortunadamente ahorita son poquitos, eh, el principal es el de las aves vivas, cartón, de para el empaque y bolsa, lo que hacemos es recibir, el, nosotros recibimos el, el producto en el almacén cuando llega y revisar si cumple con las especificaciones que tenemos, que, que le solicitamos, necesito que sea un cartón, que traiga una, car una carta garantía, que me asegure que lo estás elaborando con productos que son un grado alimenticio, porque el producto es para contacto con alimentos. Son dos, materias, dos materiales que ahorita es lo único que tenemos, por eso pues ahorita está relajado el proceso. ¿no? Los productos químicos utilizados en la limpieza y desinfección deben cumplir ciertos requisitos, Platíquenos, por favor. Pues todos estos productos químicos, este, pues no los compramos a una, una empresa ¿no? de, de la esquina, son empresas pues ya reconocidas, tenemos dos marcas en general que utilizamos, en los cuales le solicitamos antes que nada su ficha técnica, su hoja de datos de seguridad, obviamente cómo es que se usa el producto… Uh, tienen, dependiendo de, del producto, tienen regulaciones ya sea con salubridad, con zagarpa, con la cofepris. Entonces, todos esos requisitos los debe de cumplir para que nosotros podamos decirle si sí puedo meter tu producto, si sí me lo autoriza y lo verificamos con el médico tip de la planta, porque ella también tiene que estar enterada y también dar su visto bueno. Explíquenos por favor a grandes rasgos, ¿cómo es su control de fauna nociva? ¿Cómo es su programa? El programa de fauna nociva lo está, ahorita tenemos un proveedor igual de servicio, que es el que está llevando el mismo los registros. Eh, viene una vez cada 15 días o dos veces al mes, en el cual tenemos dos cordones exteriores, uno en lo que es el perímetro de toda la planta, otro pegadito a las instalaciones, en los cuales sí se lleva un, un cebo, un atrayente para, para los roedores. Ese es el control. Otra parte está dentro de la planta, que son unas trampas mecánicas. ¿sí? Eh, también tenemos eh, el control de lo que es insectos. Insectos este, en, las, en las áreas, para, para que no entren a en las áreas, están ubicadas en las aduanas, están ubicadas en los pasillos, en aquellas áreas donde puede haber que se abran las puertas, como en embarques que salen hacia el exterior. Se lleva un registro, él, se revisa conjuntamente con el proveedor de servicio la actividad que tiene cada una de las trampas. Tenemos un promedio de 60 trampas en, en, los, en el primer cordón y este se lleva el registro de actividad para ir viendo si va disminuyendo, si va bajando, si se ha controlado, para ver también qué acciones vamos a tomar con respecto a los... No nomás lo, la cuestión de, de que el proveedor ponga trampas o que ponga este insecticidas, no sé, para vectores, sino también hacer nosotros la parte de lo que son lo, lo físico. Si me está entrando roedores de la parte externa, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar pasto, voy a poner una malla, barreras, todo lo que sea necesario para evitar que ingresen hasta la planta. Gracias, ingeniero. Otro aspecto muy importante de control en el aseguramiento de calidad es la trazabilidad de los productos. Platíquenos, por favor. Sí, mira, eh, pues nosotros nos vamos a dar cuenta si tenemos problemas con algún producto, pues hasta aquí obtenemos resultados, ¿no? o a la mejor que algún cliente se queje y que por algo nosotros no nos hayamos dado cuenta hasta ahorita no ha sido el caso no tenemos ninguna reclamación eh, con la micrología tampoco en caso de que esto suceda pues nosotros tenemos registros qué panga entró de dónde viene dónde se procesó dónde se almacenó sí en qué tiempos tiene cada etiqueta viene, viene identificado cuál panga para poder este nosotros identificar cuál es el problema entonces igual se toman muestras, se hacen los análisis, se quedan otras muestras en conservación y en congelación para cualquier detalle poder analizar o enviar a donde sea necesario para poder identificar algún problema, sí. Y si de ser posible con el cliente, pues igual sabemos qué lote fue con el cliente, cuándo se fue y qué cantidades. Hasta ahorita, afortunadamente, no ha sido necesario. Ingeniero, ¿nos puede explicar, por favor, eh, todo su equipo aquí en, eh, en su área de trabajo? ¿Qué funciones desempeña? Explíquenos, por favor. Pues, mira, ahorita, aquí con el laboratorio, este es nada más el área de siembra del área de microbiología. Entonces, este, traemos las muestras, las conservamos en refrigeración, ¿sí? Para que con el, con el tiempo, o sea, en el transcurso del día, se van tomando las muestras, se van almacenando. ¿sí? Al, ya, al final del proceso se hace un pool de las mismas, ¿sí? en el cual ya se empieza aquí este, uh, en los medios de cultivo a preparar para hacer salmonella, para hacer este mesófilos coliformes, e. coli, hongos y levaduras, aquí en la campana de flujo laminar que nosotros utilizamos para un área estéril, un área controlada más que nada, no es estéril. ¿sí? Hacerla, así, hacer aquí las siembras, la estufa de cultivo, ¿sí? la estufa de cultivo que aquí pues... Son los, los requerimientos del método que voy a utilizar. La, igual la norma está marcando 35, 37, más o menos un grado. ¿sí? Lo que tenemos ahorita. Y pues la balanza, la balanza donde hacemos el peso este, para hacer las diluciones de las muestras. ¿sí? Como la norma lo marca, mínimo 25 gramos para salmoner, lo mínimo que nos está solicitando para hacer válido el método. ¿sí? Ok, ingeniero, pues muchas gracias, le agradecemos mucho su atención, nos dio unas explicaciones amplias, muy buenas, le agradecemos, hasta luego, gracias.